cómic en España, sin lugar a dudas, la figura mediática quizás más visible que tenemos, ¿eh? Habitual colaborador en el país, que ayer sábado publicó la lista de los 10 mejores cómics de 2021 en esta publicación. Quizás su aportación más recordada es la Cárcel de Papel, ¿eh? Como blog, como página web y como libro, ¿verdad?, que nos arrojó, ¿no?, imitando un poco a su querido Knaz, ¿no?, nos arrojaste aquel ladrillo publicado con Confluencia, ¿eh? Muy de agradecer ese ladrillazo. Y bueno, desde 2019 es director de la Cátedra de Estudio del Cómic de la Fundación SM, la Universidad de Valencia, y también director del Aula del Cómic de la misma universidad. Y quizás destacar un último aspecto que tengo noticias, que es también donante, ¿verdad? Se ha hecho donante y entonces ha donado pues su colección de fanzines a la fanzinoteca del Aula del Cómic de la Universidad de Valencia, con lo cual pues estará al alcance de muchas más personas, ¿verdad?, que han consultado y demás. Esta labor, yo es lo último que te conozco, no sé si vas a seguir en esa línea, pero es muy loable, ¿no? Porque he hecho más donaciones. Ha hecho alguna más. Pues no. Pues nada, damos paso a Álvaro, que nos va a hablar del aspecto sectorial en el mundo del TVO. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos, a todas, a los amigos de Teosfera por haberme invitado siempre. Con un tema que debo reconocer que admití con alegría y luego me di cuenta del terrible error que cometía al admitir este tema, porque hablar de la investigación sectorial del cómic en España es como pegarse contra una pared de granito y no poder avanzar, porque es complicado. Es complicado por muchas razones. Primera, porque el cómic tiene una larga tradición de lucha entre el concepto artístico y el concepto industrial, que ha dado lugar a muchas polémicas, ha dado lugar a un montón de historias, de ideas que, bueno, son siempre encontradas, que da lugar a dificultades, pero que esa lucha continuada ha dejado en tierra de nadie a los estudios académicos. La verdad es que cuando intentamos estudiar la industria del cómic o intentamos estudiar el sector del cómic, tenemos varios problemas. Varios problemas que vienen dados por el propio concepto del sector del cómic. ¿Qué es el sector del cómic, no? La verdad es que no es fácil establecer qué es el sector del cómic en este momento. Se puede definir, pero veremos que tiene zonas de confluencia y ambigüedad. Evidentemente, cuando hablamos de esta investigación sectorial, tenemos que hablar de la parte industrial, y ahí tenemos un problema, es cómo se obtienen los datos y para qué se obtienen esos datos. Pero también tenemos que hablar de esa relación de la industria con las instituciones, tanto políticas, como la academia, como los museos, como diferentes estamentos, donde se relaciona pues una serie de relaciones entre la parte industrial, la parte artística, la parte institucional, que va a dar lugar a pues, diferentes posibilidades y circunstancias. El problema es investigar sobre eso. Y vamos a ver que pues, es complicado porque la ausencia de datos va a ser la clave, ¿no? Cuando hablamos de un análisis industrial del cómic, pues tenemos que definir inicialmente cuál es el sector del cómic. Y digamos que eso lo tenemos bastante claro, hasta cierto punto, pero con dificultades. Porque, claro, uno podría pensar que efectivamente hay dos partes diferenciadas, que son los estamentos creativos y los estamentos industriales. Los estamentos creativos pues, pueden ser más o menos definidos con los dibujantes, guionistas, entintadores, coloristas, rotulistas, toda la parte que está implicada dentro de esa creación del cómic como tal. Y luego los industriales, pues en la parte de producción, de distribución, de canales de venta. Sin embargo, hoy en día esa distribución a priori separada empieza a romperse, empieza a generar puntos de intersección a través de la autoedición, de la edición digital, donde vemos que son los propios autores los que editan, los propios autores los que distribuyen, los puntos de venta se diluyen dentro de Internet, incluso desde la venta directa, con lo cual lo que parecía algo muy claramente compartimentado ya no lo es tanto. Uno podría pensar que, pese a todo, son elementos muy reconocibles y que podría ser fácil analizarlos. Y desde la academia, desde los estudios, lo que tenemos que hacer es tomar los datos y trabajarlos y analizarlos, como se ha hecho en muchos otros ámbitos. Sin embargo, el primer problema que nos vamos a encontrar directamente es que no hay datos directamente.
no vamos a obtener datos, los datos son herméticos, son inescrutables, y cuando intentamos entrar, rascar en esa parte industrial, pues es prácticamente imposible. Existen esos datos, pero vamos a ver que esos datos pues tienen problemas, porque uno podría pensar que si lo que quieres analizar las características industriales, por ejemplo, de la parte de los desestamiento industrial, pues tendríamos que tener datos de cantidad de novedades, tiradas, ventas, distribución, canales de venta, que nos permitiría hacer un análisis del sector, un análisis medianamente interesante. Si nos podemos investigar, pues vamos a encontrar que datos estrictos de ventas como tal no existen. Punto. Lo único que hay aproximado y que podría parecerse a una fuente de datos primaria, en tanto que son datos que dan las empresas, es los informes de comercio interior del libro que da la Federación del Gremio de Editores. Que, bueno, pues da, por ejemplo, alrededor de los cómics, pues una cifra de facturación, que vemos ahí pues que ha ido aumentando, de los 100 a los 106 millones, una cifra de publicaciones, de tirada media, de novedades, pero estos datos, que podrían ser interesantes, aunque son genéricos y, por tanto, es una estadística promedio del sector, nos vamos a encontrar que tienen bastantes problemas, también ciertas ventajas, ¿no? Primero, problema, que los datos no son correctos. Los datos no son correctos por varias razones. Una, porque el estudio que hace la Federación del Gremio de Editores de España es sobre un número determinado de editoriales, a partir de los datos que voluntariamente dan las editoriales, y no todas las editoriales dan datos, y no solo no todas las editoriales no dan datos, sino que ni siquiera la Federación llega a todas las editoriales, con lo cual faltan muchísimas editoriales, sobre todo aquellas que son pequeñas y que en su total sí que contribuyen de forma importante. Lo vemos claramente en el número de novedades que presenta la Federación del Gremio de Editores, que salvo unos pocos años, la mayoría de las veces no son correctas, no se corresponden a las novedades que realmente han salido. Y no solo eso, sino que por lo que sabemos de cómo funciona la encuesta, pues en algunos casos no se desagregan, por ejemplo, los cómics del libro infantil y juvenil. Hay cómics en muchos de los apartados que la encuesta considera, tiene un montón de categorías, libro infantil, libro de texto, novela, etcétera, etcétera, y vamos a encontrar que, por datos que me han dicho las propias editoriales y demás, que no se desagregan los cómics muchas veces, que las editoriales pues hablan de libro infantil y meten ahí lo que saquen de cómic infantil, con lo cual es complicado sacar de ahí datos. Es verdad que tenemos algunas ventajas con los datos que da la Federación de Gremio de Editores, que es que el dato de facturación global puede ser aproximado, puede haber hay un error, evidentemente, pero como lo que sí que tiene son los datos de las grandes editoriales, bueno, es posible que los datos de facturación, el error sea menor. Sí que es interesante que nos da por lo menos datos de tirada, aunque solo sea de las editoriales que participan dentro de la encuesta, y también que da datos de venta de los canales disgregados, desagregados, con lo cual sí que podemos tener una idea de cuál es la importancia del canal kiosco, del canal librería, etcétera, etcétera, aunque también es cierto que no desagrega librería especializada y librería en el caso de los cómics, ¿no? Bueno, son datos que hacen difícil hacer un análisis a partir solo de estos datos. Uno podría intentar, a través de las grandes empresas auditoras que hay en el mercado, también obtener datos. Quizá las dos más conocidas son Nielsen, a través de BookScan, y GfK, que se supone que son estudios de auditoría de ventas bastante exactos. No están exentos de críticas, porque los datos que utilizan son a partir, sobre todo, de grandes cadenas de librerías. Es verdad que, por ejemplo, Nielsen en BookScan está incorporando ya también librerías especializadas, y GfK se supone que son a pie de librería y que es más exacto. Pero, en cualquier caso, no creo que nunca hayáis oído los datos que da Nielsen y de GfK, por la sencilla razón de que son carísimos. Nielsen y GfK cobra unos entre 50 y 100.000 euros al año por dar esos datos. Son datos que solo están al alcance de grandes grupos multinacionales, que los utilizan básicamente no para conocer sus tiradas, sino para conocer las tiradas de la competencia. Entonces, esos datos están, esos datos existen.
A veces se filtran y de repente te encuentras sorpresas, ¿no? Pero son datos complejísimos de acceder a ellos, ¿eh? Más que nada porque los tienen solo las grandes editoriales y no podemos utilizarlos. Con lo cual, las fuentes primarias prácticamente no nos son útiles para el estudio de la parte sectorial. Tenemos que ir a otro tipo de fuentes. Fuentes secundarias que lo que nos van a dar son una información accesoria a partir de datos que encontramos en la bibliografía. Y es cierto que ahí sí que encontramos que ha habido un interés por la parte sectorial desde hace bastante tiempo. Una de las grandes fuentes de información sectorial ha sido la persona de Antonio Martín, al cual hemos repetido muchas veces. Prácticamente en todos los estudios que ha trabajado Antonio Martín ha dado una perspectiva muy importante y muy interesante de cuál era la situación industrial del cómic, tanto en aquellos fundacionales apuntes para una historia de los tebeos donde ya habla de la situación industrial, por supuesto en la revista Bang, en libros como Historia del cómic español o apuntes para una historia de los tebeos, siempre sus análisis hablaban también de esa parte sectorial, de esa parte industrial, que cuando queremos hacer algún tipo de análisis de la época, pues son fundamentales. Y eso lo vamos a encontrar en muchos momentos de la historia del cómic español. Vamos a ver que hay puntualmente una serie de publicaciones pues que sí que le dedican importancia a la producción editorial, a la situación del sector, a la situación de los autores. Pues se ha comentado ya aquí prácticamente todos. La revista Estudios de Información, este número monográfico, es excepcional, como ya se ha dicho ahí, porque incluso también habla de tiradas, habla de datos industriales. El libro de Juan Antonio Ramírez dedica una parte muy importante también a esta situación. El libro de Antonio Remesar y Antonio Altarriba también lo hace. La revista Fan Comics hace un análisis de la industria del año 85, firmada por Tony Giral, si no recuerdo mal. Hay un libro muy particular, una cosa muy rarita, que es el libro Conversaciones con la industria, de Juan Bichulia, que es un libro que se hace a raíz de un proyecto tan ridículo como absurdo, que fue el año declarar a Valencia el año del cómic, en el año 92, porque como Sevilla teníais la Expo, Barcelona tenía las Olimpiadas y Madrid tenía la capital cultural, pues a Valencia tenía que tener algo y a las autoridades valencianas se les ocurrió que fuera el año del cómic y la imprenta. Hubo una serie de proyectos muy interesantes alrededor de este año del cómic, una exposición sobre Daniel Torres, una serie de publicaciones, y una de ellas fue este pequeño intento de libro blanco de la situación del cómic, que fue Conversaciones con la industria. El resultado es que nada de esto tuvo interés para el gobierno de la época. Se dieron cuenta que ese el año del cómic no tendría éxito y se decidió que todo el presupuesto que había destinado a que Valencia fuera la sede del año del cómic se destinaría a que Valencia fuera la sede del Festival de la OTI, que por cierto ganó Francisco, que parece ser que fue mucho más efectivo e interesante. Justo un poquito después, Joan Navarro, desde la editorial Renat, publica Un año de tebeos, un anuario, uno de los primeros anuarios y de los pocos anuarios que vamos a encontrar, junto con los anuarios que también se han comentado aquí, de publicaciones infantiles y juveniles. No sé qué quiero poner porque son más genéricos, no son específicamente de cómic, pero también evidentemente dan información. Pero este sí que es un anuario específico del cómic, ¿no? Y es interesante por los datos que da, la información que da, etc. Pero son, como digo, muy puntuales. Realmente, claro, no tenemos esa información, y esa información había que generarla, ¿no? La información, pues una manera de intentar obtener algo de información sectorial aparece pues a principios del siglo XXI, y es cuando pues desde el blog de la cárcel de papel se publica un análisis de las novedades del año a partir de los datos de títulos, del listado de títulos que se habían publicado. Esto es una idea loca que se me ocurre a mí, y es sencillamente que como Ficomic publicaba un listado de novedades bastante completo de todo lo que se publicaba en el año, yo tomé ese listado y luego, como las editoriales mandaban al blog prácticamente todas las novedades, lo completé e hice un pequeño análisis estadístico, cosas de ser de ciencias, que a uno le gusta el MATLAB y hacer estadísticas siempre,
Y hice pues un análisis de la cantidad de títulos que se publicaban, de dónde procedían, qué editoriales eran los que publicaban, y eso permitía hacer un retrato de cuál era la situación. Y era un retrato aparente, pero no era un retrato real. Claro, el problema que tiene analizar las novedades es que sí, yo puedo decir que han salido 1.000, 2.000, 3.000 novedades, pero yo no sé realmente cómo han vendido esas novedades. Yo puedo decir que el 40% del mercado son novedades de superhéroes, del mercado americano, pero a lo mejor no venden nada en su conjunto. A lo mejor una sola novedad de español vende más que el resto de americano, con lo cual hay un desequilibrio. Yo no sé cuál es la realidad del mercado. Tengo un retrato, pero es un retrato que me da otras informaciones. Puede dar informaciones, por ejemplo, de la procedencia. Sí, hay más predilección por ciertas procedencias, sobre los formatos. Ahí sí que es interesante ver cómo los formatos van cambiando, ¿no? Bueno, es algo que se podía hacer, era muy, muy complejo, porque obtener todos los datos de novedades era complicado. Esto se estuvo haciendo durante 8 años y, afortunadamente, tomó el relevo a este tipo de análisis Teosfera. A partir del año 2013 comienzan a hacer un análisis de las novedades con datos muchísimo más rigurosos, muchísimo más exhaustivos de los que se podían hacer desde la carta de papel, y con un análisis que tiene evidentemente el mismo problema que tiene el análisis que se hacía desde la carta de papel, ¿no? De no tenemos datos de ventas, aunque sí es cierto que el informe Teosfera incorpora un muestreo de ventas, lo cual ya es un dato importante, es una variación que sí que permite ya posicionar al menos esos datos de novedades dentro de un esquema real, pero sigue teniendo esa debilidad de que no tenemos realmente un análisis riguroso de las ventas, ¿no? A cambio, es un análisis pues que, por la exhaustividad que Teosfera permitía, nos da otro tipo de informaciones de las que hablaré más adelante. Y, por último, tenemos la analítica que hace Mar Bernabé, de las novedades de manga, que esta yo creo que es posiblemente la más interesante, en tanto en cuanto al ser puramente de manga, sí que permite otro tipo de análisis más interesantes, ¿no? Resumiendo muy rápidamente, ¿qué problemas nos genera la utilización de los análisis de novedades? Pues la fundamental, no nos informa de la realidad del mercado. Nosotros no sabemos cuál es esa realidad. Uno de los datos que generan este tipo de análisis y que son sistemáticos es la escasísima presencia de autoría española dentro de las publicaciones del mercado español. Está entre un 10 y un 15%. Pero sabemos perfectamente que 2 de los autores que más venden en España, o 3, son españoles. El caso de Paco Roca, Moderna de Pueblo, Francisco Ibáñez, son autores superventas que pues descolocan la estadística final de ventas. Con lo cual, el informe de novedades no nos da ese retrato. No nos permite hacer un análisis real económico de la realidad. Y, claro, también sesga la importancia de las tendencias. Podemos tener, por ejemplo, el dato de que el 30% de las novedades son manga, pero no sabemos hasta qué punto el que el 30% de las novedades sean manga significa que el 30% del mercado sea manga. De hecho, una filtración que ha habido de un informe de mercado de GFK es que en este año 2020, en el año 2020, el 67% de las ventas fueron de manga, lo cual cambia radicalmente la realidad. Si el 67% de las ventas son manga, ese 33% tiene una importancia mucho mayor. Eso nos da ese problema a la hora de analizar. Pero sí que es cierto que nos informa de hábitos de consumo. Es muy interesante ver cómo, sobre todo eso, el informe Teosfera, que es mucho más exhaustivo, es mucho más interesante analizarlo a través de ahí, cómo han cambiado las tendencias de consumo. Porque el formato novela gráfica, el formato libro, se ha hecho un formato dominante frente a la grapa, frente a otro tipo de formatos. Ahí sí que yo creo que el análisis de novedades da un dato muy valioso de cómo cambia. E incluso algo que yo creo que también es importante, y es las debilidades del mercado. Algo que también el informe Teosfera incide, ¿no? El tema de la autoría de mujeres, el tema de la diferencia de producción. Yo creo que ahí sí que el análisis de novedades sí que nos permite hacer conclusiones que sí que son importantes y que son reales, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí
tiene sus pros y sus contras, pero es un informe, es un análisis que es necesario hacer a falta de otros datos. Sí que es cierto que ha tenido este tipo de análisis de novedades aplicaciones y ha tenido repercusiones porque, bueno, pues, por ejemplo, los anuarios de la historieta que publicó en su día la Asociación de Autores de Cómic de España tenían un reflejo de estos análisis de novedades. Hay un anuario del cómic alemán que tradicionalmente publica estos datos de toda Europa y publicaba a los españoles, donde hemos colaborado pues Boris Arkindey y yo mismo. Y la revista Arbor dedicó un especial al cómic donde dedicaba especialmente un artículo a cuál era la evolución del sector de la historieta en el que pues, se utilizaban como datos específicamente estos datos de novedades. Lo cual nos hace llegar al hecho de que investigación del sector del cómic hay, pero es la que es y tiene las conclusiones que se pueden obtener. En el artículo que saldrá publicado pues, tenéis más bibliografía, datos, enlaces sobre todos estos datos que os he dado. Claro, eso nos deja al sector en una situación desconocida y difícil de trabajar con ella. Pasemos a la otra vertiente, que es la relación institucional. Y no es que sea tampoco fácil estudiar la relación del cómic con las instituciones públicas. De nuevo, por la dispersión. Cuando uno intenta ver cuál ha sido la relación del cómic con las diferentes instituciones públicas, una de las primeras cosas que tenemos que ver es quién tiene competencias. Y el problema es que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene muy poquitas competencias alrededor del cómic, prácticamente inexistentes, diría yo, porque están todas derivadas a las comunidades autónomas y a los municipios. Realmente los que tienen competencias culturales son los municipios, las diputaciones y los gobiernos autonómicos. Son los que realmente tienen las competencias de cultura. El Ministerio de Cultura básicamente es el Museo del Prado y las ayudas a la edición de libros. Hay una Dirección General del Libro, pero esa Dirección General del Libro, recordemos que tiene unas competencias muy limitadas porque hay organismos autonómicos que tienen las mismas competencias, con lo cual es complicado. Y luego el Gobierno de España, en general, a través de diferentes ministerios, Ministerio de Comercio, Ministerio de Industria, pues tiene relaciones tanto con la parte creativa como con la parte industrial, donde a través de subvenciones, ayudas, pues hay toda una galaxia de posibilidades, pero que es difícil de sistematizar. Porque, de hecho, esas relaciones, vamos a ver que están muy, muy dispersas. Posiblemente la gran acción pública que ha dinamizado realmente el mercado del cómic en España es la aparición del Premio Nacional. Yo creo que todos coincidiremos, es que hay un antes y un después de la aparición del Premio Nacional, sobre todo por la consideración que el cómic ha conseguido gracias al impulso del Premio Nacional. Hay muchos más premios, hay muchísimos más premios, no solo el Premio Nacional. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen premios que, de una manera u otra, pueden llegar al cómic. Hay ayudas a la creación, ayudas de Injove, ayudas autonómicas, ayudas, incluso hay ayudas que vienen del extranjero a través de instituciones españolas, como las de la Maison des Auteurs de Angoulême. Hay ayudas a la edición directas, no solo las que hace la Dirección General del Libro, sino autonomías como el caso de la Vasca, que tienen ayudas específicas para la publicación de cómics. Y luego también empieza a haber ayudas a la promoción de la historieta desde el punto de vista industrial, como por ejemplo las que está haciendo la Generalitat Valenciana con la financiación de acciones en Angoulême o la publicación del inventario del TV valenciano de autores valencianos. Todo esto son actividades, pero la pléyade de actividades es amplísima y no se ha sistematizado su estudio. No ha habido todavía ningún trabajo que analice esta relación. De la relación con las instituciones sí que hay, empiezan a haber trabajos de investigación alrededor de la llegada del cómic a los museos. Es verdad que el cómic no llega estrictamente a los museos en los últimos años, lleva ya muchos años estando en los museos de diferentes maneras, pero sí que es cierto que desde hace relativamente 5 o 6 años, pues sobre todo los grandes museos han abierto las puertas al cómic y eso ha generado toda un efecto dominó de relación con las instituciones. Cuando el cómic, por ejemplo, entra en el IBAM de Valencia, automáticamente la Generalitat Valenciana actúa sobre el cómic
y eso genera, pues evidentemente, una serie de relaciones que son interesantes. Vamos a ver que pues no solo ha sido el caso del IBAM, sino el MENAC de Cataluña, el Museo de Prehistoria de Valencia, el Museo José Guerrero, Reina Sofía. Bueno, ha habido toda una serie de acciones que los museos no solo han actuado en este caso como dinamizadores culturales, sino también como dinamizadores sectoriales. Y que es importante tenerlo en cuenta. Quizás queda como remanente de esa relación entre lo institucional y la parte sectorial, el hecho de que hubiera algún tipo de mecanismo de relación entre esos dos estamentos. Y eso nació hace escasamente 2 años, con la aparición de la Asociación Sectorial del Cómic, que es una asociación federativa, donde hay instituciones y asociaciones gremiales, de autores, de editores, de libreros, y que se supone que tiene que realizar acciones de coordinación con las diferentes instituciones y los sectores industriales. Es el futuro. De momento se ha presentado con éxito, hay que reconocer, una proposición no de ley de reconocimiento y dignificación del sector del cómic en España. Digo con éxito porque fue aprobada por unanimidad, cosa poco habitual en los últimos años en este país, y menos en el Congreso de los Diputados. Entonces sorprende que el cómic haya logrado esa unanimidad, lo cual es de agradecer. Pero también recordemos que se llama proposición no de ley. Es decir, no obliga a nada. Con lo cual esto, por desgracia, se puede quedar en papel mojado. Me consta que la asociación está funcionando ahora en ya una primera acción, que es la institución del Día del Cómic Español, pero bueno, todavía están en ese proceso y los procesos de Palacio van despacio. Evidentemente, uno de los grandes debes que tiene la sectorial es realizar un libro blanco del cómic que dé una realidad del mercado español del cómic. No es la primera vez que se intenta hacer un libro blanco del cómic. Tony Giral, aquí presente, recordará la otra en el año 2007, que hubo un intento, una reunión con el comité, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, con diferentes sectores, donde se propuso hacer un libro blanco del cómic. De hecho, era la propuesta que hacía el Congreso de los Diputados. La Comisión de Cultura comentó que antes de hacer ninguna acción necesitaba saber cuál era la situación del mercado, la situación del sector. Y se propuso hacer un libro blanco que, bueno, pues por desgracia, no salió por el propio sector, que se negó a dar los datos y dijo que no querían dar los datos, con lo cual, bueno, pues si no queréis dar los datos no hay ayudas. Simplemente esperemos que esta nueva iniciativa pues sí que pueda llevar a cabo ese libro blanco y que realmente de ahí salgan ayudas y relaciones que podamos analizar, que podamos estudiar y que podamos ver qué consecuencias tienen. Pero todo esto de momento es futuro, y futuro condicional, evidentemente, porque no sabemos cuál va a ser la línea que se va a seguir. Hay otra parte de relación con las instituciones, que es la que tiene que ver con la academia, que sí que es cierto que está siendo bastante exitosa en los últimos años. La relación con la academia tiene varias vertientes. La primera es, evidentemente, la inclusión del cómic dentro de las acciones culturales de las universidades, y ahí pues se han creado aulas dentro de diferentes universidades. En este momento hay 3 aulas activas, que son el aula de cómic de la Universidad de Alicante, que es la primera, y la fundacional. Luego el aula de cómic de la Universidad de Murcia y el aula de cómic de la Universidad de Valencia. Estas aulas tienen un carácter de actividad promocional, divulgativa, y también de fomento de la investigación. Aquí chocamos, evidentemente, con las dificultades que tiene introducir la investigación del cómic dentro de las líneas tradicionales de investigación, por mucho que se les diga a la gente de que ahí hay un campo para investigar absolutamente maravilloso, pues hay muchas reticencias y muchas resistencias, pero es cierto que se están rompiendo y están cayendo, me atrevería a decir, que a la carrera, porque la aparición de congresos, como el propio Congreso Unicómic, el Congreso Internacional de Zaragoza, el Congreso de la Fundación Cinemas Comics. Anuncio ya que la semana que viene saldrá un call for papers por un congreso en la Universidad de Valencia de cómic educación. Bueno, pues eso sí que está empujando a la gente a investigar en el ámbito de historieta. La aparición de cátedras institucionales, la primera fue la Cátedra Institucional de Estudios del Cómic, Fundaciones en la Universidad de Valencia, y la segunda es la Cátedra Moebius para el Estudio y Promoción del Cómic en la Universidad de La Laguna, también están ayudando a esa incorporación del cómic al ámbito investigador, y quedaba que esa investigación del cómic se trasladara al ámbito formativo natural de la universidad, que ya
estaba empezando a pasar. Hay ya inclusiones de temarios de cómic en diferentes asignaturas, hay inclusiones de asignaturas de cómic ya en algunas carreras, sobre todo del ámbito de humanidades, de comunicación audiovisual. Me consta que ya hay intentos de crear asignaturas de medicina gráfica en algunas carreras de medicina, como optativas, y eso ya está dando resultados en posgrados de diferentes universidades, pues como por ejemplo el posgrado de medicina gráfica, el posgrado de son normalmente titulaciones propias, de máster de cómic educación, el diploma especializado en traducción de cómics, los cursos de verano que se están haciendo alrededor de cómics de diferentes universidades, como la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Estiu de Gandía. Es decir, la academia, digamos, con la lentitud terrible con la que trabaja la universidad, está incorporando el cómic. Está incorporando el cómic y yo creo que vamos a ver cómo se van a ir abriendo grupos de investigación. Hay un grupo de investigación ya de narrativas gráficas en la Universidad de León, en la Universidad de Valencia crea un grupo de investigación de cómic en enero. Vamos a ver cómo ya se van a estar institucionalizando esta introducción del cómic en esta parte institucional particular que es la academia. Pero quedan iniciativas que vayan más allá. Y nosotros, desde Valencia, hemos puesto en marcha una iniciativa que creo que puede ser interesante, que es la instauración del Centro Valenciano de Estudios y Conservación del Patrimonio del Cómic. Este centro es un centro que nace con la colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad de Valencia, y que, bueno, pues tiene un sentido, ¿no? No hace falta que os diga, Valencia es tierra de cómic. Valencia está ligada, pues históricamente, al cómic en diferentes momentos. Todos sabemos la relación que ha tenido Valencia con el cómic. Es una comunidad, pues, que tiene el cómic de manera muy importante. No hay que olvidar la importancia que tienen los autores de cómic valencianos hoy en la proyección del cómic nacional, el caso de Paco Roca, el caso de Ana Peñas. Y es cierto que ha habido muchas actividades de cómic que desde las instituciones ha habido interés por el cómic, ¿no? No se podría haber hecho una exposición como Valencia, Línea Clara o El Dibujado sin el interés del IBAM o la presencia del Museo de Prehistoria. Había interés desde las instituciones. Y había interés, yo creo, porque se estaba dando un caldo de cultivo popular. En los últimos años, en Valencia siempre nos hemos quejado de que no había ninguna festival de cómic. Y precisamente lo que pasa es que en los últimos años nos sobran los festivales de cómic. Tenemos muchísimos festivales y me atrevería a decir que punteros. Por ejemplo, el Tenderete, el Festival de Autoedición Gráfica y Sonora de Valencia, lleva ya 18 ediciones, dos al año, nueve años, y es absolutamente espectacular, ¿no? Estamos hablando de más de 250 participantes de todo el mundo, vienen de todo el mundo a presentar sus fanzines, y por el que pasan más de 8.000 personas. Es una fiesta del fanzine y del cómic, porque fundamentalmente son fanzines de cómic. Las jornadas de cómic, que ya han llegado a su décima edición, incorporadas dentro de la programación del Aula de Cómic de la Universidad de Valencia, junto con la Asociación Oswalcom, pues también tienen un éxito importante y están teniendo ya una tradición importante. Y desde hace unos años tenemos dos salones que están teniendo ya una línea de consolidación, que son el Splash de Sagunto y el Salón del Cómic de Valencia, más en la vertiente más, digamos, festivo-comercial, pero que, bueno, que están dando ese caldo de cultivo. Yo creo que todo esto fue el detonante de que desde el Ayuntamiento de Valencia pues hubiera interés en generar acciones alrededor del cómic y de apoyo al cómic. En diferentes conversaciones, con diferentes proyectos encima de la mesa, al final se decide que el proyecto que tira adelante es la puesta en marcha de un centro de estudios y conservación del patrimonio del cómic. No un museo del cómic, sino un centro de estudios y conservación. ¿Por qué montar este centro? Pues porque yo creo que todos tenemos en la mente, o algunos los tenemos muy, muy grabados, cuando murió Claude Moliterni, uno de los grandes estudiosos franceses. A los dos días, delante de su casa, se pudieron ver fotos de contenedores llenos de cómics, de libros, de originales.
sencillamente vaciaron su casa, que era papel. Y ese papel terminó en la basura. Papel que eran cómics, libros, cartas, documentos. Se está perdiendo un bagaje histórico de la historieta, en este caso francesa. Pero es que si esto lo traemos al caso español, no tenemos fotos, pero no hace falta imaginar la cantidad de ejemplos que hay. Todos, todos los que somos aficionados al papel, solemos tener un ojo puesto en los contenedores y en los montones de basura. ¡Uy, libros! Y siempre miramos. Parecemos barrenderos ahí cogiendo, pero lo hacemos siempre. Y todos hemos visto pilas de libros y de cómics y demás cosas. Eso no se puede perder, porque si perdemos ese bagaje cultural, ¿cómo podremos investigar? Se ha dicho aquí y repetido muchas veces. Necesitamos poder investigar sobre las fuentes primarias, que son los cómics. Los originales no se deben perder. Por malo que sea un tebeo, por malo que sea un tebeo, tiene un valor y nos da información. A lo mejor artísticamente es un truño, eso lo sabemos. Pero ese tebeo nos da información de su época, de los autores, de los lectores, y tiene un valor sociológico, histórico, fundamental. Con lo cual, no se deben perder. El Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio de la Historieta nace, por tanto, con una serie de objetivos. Y esos objetivos son los siguientes. Primero, conservación del patrimonio del cómic. Tenemos que conservar los tebeos y los originales, los autores. ¿Pero para qué? Para investigar sobre ellos. Tenemos que tener ese material para investigar sobre ese material. Estamos viendo como en los últimos años, hablaba Julio Gracia el otro día, hay un auténtico aumento exponencial del número de trabajos de fin de grado, de tesis, de trabajos de fin de máster, de tesis doctorales, de investigación sobre historieta. Pero todos los que estamos intentando impulsar eso nos encontramos siempre con el mismo problema. Y es que nos vienen los doctorandos, los tesinandos, todos, y nos dicen, ¿y dónde encuentro esto? Mira, yo quiero investigar sobre la revista Florita. ¿Dónde la puedo leer? Y la respuesta es, no la puedes leer. ¿Por qué? Pues porque sí, se dijo el otro día, en las bibliotecas hay fondos de cómic, lo decía Michel Matli, pero muchas veces están mal catalogados, no son accesibles o sencillamente son incompletos. Necesitamos tener eso. El centro no solo intenta tener fondos propios, sino también coordinar la existencia de fondos. Poder dirigir a los investigadores hacia donde hay fondos. No es tanto el objetivo ser completista de todo, sino saber dónde está todo. Y poder ayudar a que eso exista y que haya una investigación. Pero esa investigación tiene que tener dos consecuencias necesarias. Por un lado, la formación. Si investigamos, tenemos que formar sobre lo que hemos investigado. Los que estamos en la universidad sabemos que no existe formación sin investigación y que no existe investigación sin formación. Con lo cual, si se investiga, se tiene que formar. Hay que hacer cursos sobre esos resultados de investigación. Y hay que divulgar. Hay que divulgar esos resultados de investigación. Porque esa formación y esa divulgación es el retorno necesario de esa inversión pública a la sociedad. Porque al final, lo que estamos haciendo es porque creemos y estamos convencidos de que esa inversión pública tiene un sentido en la sociedad en la que vivimos. Y si se hace una inversión de dinero público es porque es bueno para la sociedad. Por lo tanto, se tiene que dar esa vuelta a la sociedad. ¿Vale? La labor de conservación será velar por la conservación de colecciones de publicaciones de cómic que se han dado en España y también de originales, bocetos, guiones, documentación, de todo lo que se pueda guardar y que luego pueda contribuir a la investigación. Y, por supuesto, poner en valor a los creadores y creadoras de cómic a partir de todo ese material. Y, evidentemente, hoy es algo necesario, es favorecer la digitalización de los fondos para su conservación y consulta. Aquí hay muchos retos, muchos retos. El primero, la digitalización. No es fácil digitalizar estos fondos. El segundo, la catalogación. Bien sabe Tebeosfera que la catalogación no es fácil. Pero, ojo, aquí tenemos la suerte de que la voluntad del centro no es ser el único que haga las cosas, sino colaborar y hacer sinergias. Y ya Manuel lo sabe, que al primero que llamé fue a él decirle vamos a montar este centro, necesitaremos a Tebeosfera. Y necesitaremos la ayuda de Tebeosfera, porque lo que no podemos hacer es ir de francotiradores. Yo creo en las sinergias, creo en la colaboración y creo que va a ser fundamental. ¿Cómo vamos a obtener todos estos fondos? Bueno, pues por los medios habituales. Donaciones, como datos, cesiones. Nosotros ya tenemos donaciones. Nos han donado una donación de más de casi 4.000 revistas de los años 70 y 80 del profesor Vicente Forés, fallecido por desgracia. Están llegando pequeñas donaciones de autores,
nos donan originales, y poco a poco, y también estamos negociando dos grandes donaciones de coleccionistas privados que pues, no tienen familia, no tienen descendencia y nos quieren donar esto. Bueno, pues eso es una parte, evidentemente, el punto de partida. La investigación será fundamental, que todo ese fondo sirva para promover la investigación. El centro, como he dicho, es un centro mixto y ahí es la universidad donde entra. El ayuntamiento, digamos, lo que garantizará es la existencia de los fondos y la conservación de los fondos, y la universidad, la investigación sobre los fondos, la formación y la divulgación. Y eso implica, pues, promover la investigación, asesorar, todo lo que se pueda hacer. Como he dicho antes, una de las cosas que tendremos es esa necesidad de investigar y, a partir de ahí, evidentemente, formar. Vamos a tener un amplio espectro de formativo. Y, ojo, muy importante, la colaboración de la formación del cómic en las escuelas de primaria, de secundaria, formación profesional de la propia universidad. Y, por supuesto, la divulgación. Divulgación donde el centro no va a ser un museo. El centro ni siquiera tiene una sala de exposiciones. Porque lo que nosotros queremos es colaborar, que los fondos del centro se vean en las salas de exposiciones de ayuntamientos, de diputaciones, de centros culturales, de museos. El objetivo del centro es promover, no ser un lugar donde acaben las cosas muertas y cerradas, sino sacarlo fuera. El objetivo del centro es sacarlo fuera. Y, por supuesto, colaborar en charlas, presentaciones, jornadas. El centro tiene ya un edificio, este es el primer paso, este edificio, antiguo Centro Excursionista de Valencia, para los que conozcan Valencia, que bueno, es un edificio protegido, tiene tres plantas, como veis, la planta baja es una biblioteca pública y nos va a servir también como punto de divulgación. Vamos a especializar la biblioteca en cómic, evidentemente. Pero las dos plantas y media que hay arriba van a ser el espacio de, por un lado, archivo y, por otro, centro de investigación y restauración. En este momento la situación del centro es que ya se ha pasado toda la parte burocrática, que no era fácil, porque la creación de un centro mixto es, desde el punto de vista burocrático, espantosamente complicada, pero eso ya está superado, ya lo hemos pasado, y ahora estamos precisamente en el tema de licitaciones para las pocas obras que hay que hacer en el centro. Afortunadamente, como no estamos haciendo un museo, ni estamos haciendo un edificio singular, sino que estamos haciendo un centro donde haya que albergar cosas, pues lo que hay que hacer básicamente es adaptar temas de climatización. Cuestiones burocráticas, el centro este no tiene ascensor y la ley nos obliga a que si es un centro público tiene que tener ascensor, y eso, como es un edificio protegido, pues nos generaba problemas, pero al final ya se ha resuelto, se va a poner un ascensor. Pero nosotros esperamos que durante los 3-4 primeros meses del año 22 acaben las obras, porque son sencillas, y esperamos iniciar actividades a final de año, del 22. Este es el calendario, por supuesto sujeto a pandemias, meteoritos, desastres, a los que ya nos estamos acostumbrando con tanta normalidad. Pero bueno, asumiendo que uno más tampoco pasa nada, pues yo creo que el mayor desastre que puede tener la humanidad es que abramos un centro de TVOs donde vayamos todos los TVO adictos, ¿no? Pero este es el objetivo de este centro, que bueno, pues esperemos también que sea impulsor de todo tipo de actividades y que sea también un espacio colaborativo con todo el mundo. Yo tengo muy claro que no se puede trabajar sin colaboración. Sabéis que vengo del ámbito de la ciencia, soy físico. Y nosotros en ciencias no sabemos trabajar si no es en equipo, con lo cual la única manera que esto tiene de salir adelante es con la colaboración de todos y de todas, y ese es el objetivo, que este sea un centro de todos. Una de las cosas que, por ejemplo, estábamos hablando es respecto a las donaciones, ¿no? Y preguntaba a la gente, oye, ¿y si yo tengo unos pocos TVOs, los puedo donar? Sí, por supuesto. Porque además, una de las cosas que nosotros queremos es que la gente... Hace relativamente poco fue maravilloso. Un chaval me viene, mira, es que se ha muerto mi abuelo y tenía unos tebeos. ¿Los puedo donar al centro? Y eran cuatro números de la traca. Y maravilloso, porque es que ese chaval, cuando ve al centro, dirá, parte de mi abuelo está ahí. Y eso es lo que queremos, que parte de nuestra historia, que son nuestros tebeos, que es nuestra historia, que son nuestros recuerdos, que es nuestra memoria, estén ahí. Y si la gente dona, yo preferiría 100.000 donaciones de un TVO que una donación de 100.000 TVOs, porque eso significaría que todos estaríamos implicados en el centro. Y este es
la charla que os quería dar un poco hablando de esa investigación inexistente. Gracias por este regalo envenenado, Manuel, de trabajo, pero yo creo que es interesante reconocer que no lo hay y que hay que hacerlo. Y ahí TVosfera es parte fundamental, evidentemente. Y la oportunidad de hablar de este proyecto que yo espero que sea un proyecto ilusionante y que nos dé muchas felicidades. Muchas gracias.